Hello, hello. Hello, 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 hello. Hola, Hello. Jenny. Good evening. How are you, Good evening. Jenny? I'm great. Nice to see you. Thank you. Cambió de lugar, ¿verdad, Jenny? Ahora está, ya no está en el área de teacher. ¿Verdad? ¿Verdad que aquella es su área de teacher? Yeah. Yeah. Tenemos un área de teacher y la otra de relax. Yes. Sí. ¿Qué le parece mejor? ¿Dar clases allá en el colegio? ¿Donde se trabaja o en casa? En el colegio. Colegio. No se estresa el cuello. ¿Verdad? Sí, bueno, ahí tenemos casi todo el material también. Y como hay que, pero allá tiene que estar con los virtuales también, ¿verdad? Y los presenciales. Sí, es con los dos grupos. Es cansado, ¿verdad? Sí, 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 me imagino. Miren, esta chica guapa. ¡Wow! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Katherine! La vamos a molestar, Katherine. A mí. Mírenla, qué guapa esa foto. Gracias. Anda de coqueta, pues, por las calles. No, ya teacher. Ya la vi. ¿Qué tal, Katherine? Bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno, me alegro. Y Luis, mejor me voy, dijo. Apagó la cámara. Ya me voy antes que me pregunte, dijo. Luis. Ajá, ¿qué se había hecho, Luis? No quería estar en la clase, ¿verdad? Bien, teacher. Pasa que he estado un poco cansado. Pero todo bien, ¿no está enfermo? No, gracias a Dios. Qué bueno. Vaya, chicos, vamos a dar inicio a la clase de esta noche, ¿verdad? Creo que solo estamos nosotros ahorita. Los demás quizás ya sacaron su certificado y están felices y contentos. Se fueron a celebrar. Hubo un grupo, fíjense, les voy a contar así rapidito. Hubo un grupo, tenemos tiempo porque vamos bastante bien con la plataforma. Uno de los grupos con los que era así como ustedes, bien amigables y todo, ¿verdad? Nos unimos mucho en la clase. Y al final hicieron una celebración, imagínense. Pusieron música, se pusieron a bailar, sí. Así de lejos, ponían las cámaras y todo. Y todo estuvo muy chistoso el último día. Así que a ver a qué se animan a hacer ustedes el último día, ¿verdad? Que ya casi es. ¿Qué día terminamos? El jueves terminamos. Hoy es martes. La mañana es la penúltima clase. Qué rápido sentí, ¿verdad? Súper rápido. Ustedes son bien agradables todos. Sí. Gracias, igual usted. Se les va a extrañar mucho, sí, claro. Son contados los grupos. Solo ese grupo que les digo y ahora con ustedes he vuelto a tener un grupo igual parecido, ¿verdad? Bastante a menos. Hola, Raúl. Me estoy sintiendo un poquito trabadita de la garganta. Good evening, ¿cómo está? ¿Le veo un nuevo look? No. Sí, no, ¿verdad? Solo que no me he puesto los audífonos. Ah, ok. Se ve como la cara así más larga. Más delgada. Sí. Los audífonos nos hacen ver cabezones. ¿Verdad? Así, aliens. Ok. Welcome. Ahí están viniendo ya todos los chicos. No sé si ustedes son puntuales. Welcome Maritza, welcome Luis. No, Luis ya lo había saludado. Se me fue de regreso. Anda tomando café. Glenda Ramos, welcome. Ahí viene la chica Gaby Cortés. Hola, Gaby. Se hizo la luz, Gaby. Pues ya no quiere andar las dos colitas. Despeinada es. No, bonito su cabello. Guapa. Thank you. Vaya, chicos, ¿cómo van con la plataforma? Cuéntenme. ¿Ya sacaron su diploma? ¿Ya? ¿Listos? ¿Cómo sintieron el final test? En algunas me costó un poco. ¿Por ejemplo? Para ver si hacemos un refuerzo ahora. ¿Qué recuerdan? ¿Qué parte les costó? Al que le costó, va a preguntar al que no le costó esta noche. De eso se va a tratar la cosa. Vamos a hacer un repaso. ¿Sabe? El que le costó,
cuente qué le costó. Mejor no hablo, van a decir. Vamos a ver, Jenny, a ver qué recuerda para que podamos hacer un feedback. Ahorita eso quiero buscar a dónde fue que me costó okay. un poquito. El, ¿y Raúl? ¿Y Raúl le costó algo? No, todo bien. Solo como dos en las que son de rellenar, la segunda parte. Ajá. Ahí en la segunda parece en Is He Waiting o algo así. Ahí uh-huh. Algunas que porque empezaban mayúsculas. ¿Los listening cómo lo sintieron? Fácil. Okay. Luis, ¿ya completó el final test? Sí. Wow. Ya terminé, gracias a Dios. Son bien puntuales, mire. Maritza. Aún no, teacher. Ok. ¿Y por dónde se encuentra? Ya terminamos. No hay problema, Laurita. Ya recibí su mensaje. No hay problema. Con solo que pueda avanzar, si no sé si ya hizo su test, pero no hay problema. Si tienen problemas con el internet, no hay problema, ¿verdad? Puede desconectarse, volverse a conectar, y si le está fallando mucho, ustedes pueden ver la playlist, ¿verdad? Para que puedan avanzar sobre la clase del día de ahora. Vamos a ver. Sara Elisa, welcome. No la conocía. Anda de visita. Uy, se nos fue. No, ahí está. Hola, Sara. Casi no me acuerdo de su rostro, Sara. ¿Por dónde va Sara? Tiene problemas con el Inter. Se le quedó congelado. Vamos a ver. ¿Y los demás? Carlita, ¿por dónde va? ¿Ya terminaron el final test? ¿Gaby, Pamela? No. A mí todavía me hace falta realizarlo. Ok, súper. Ah, pues estamos bien. Ah, ya completó, dice Laura. Muy bien, Laurita. Ah, pues, si ya tiene su diploma. ¿Qué? La felicito. La felicito. Ah, creo que le iba a decir, le doy vacación, ¿verdad? No vacations. No hay todavía, hasta el jueves es la vacación. Y bueno, ¿y qué van a hacer? Pues el jueves, vamos a ver. Van a hacer baile ustedes también. Queremos que ponga música Jenny y se ponga a bailar allí. Arriba del sofá. Es la más extrovertida. Sí, Jenny. Queremos ver cómo es de jovial. Y de ahí... No, I don't dance. You don't dance. You don't like dancing. No, yo sí no. La veo. Ah, no, ya me acordé. Katherine es la que dice que baila. A Katherine vamos a poner a bailar el último día. Y Raúl desde allá también, desde su cámara. ¿Verdad, chicos? Bye. Vamos a ver, vamos a entrar un ratito a la plataforma, eso era para despertarlos, porque entran así como que no quieren hablar siempre, ¿verdad? Vamos a entrar a la plataforma y quiero que antes de iniciar, de abrir la plataforma, me digan si recuerdan qué son los quantifiers. Quantifiers. A ver, Raúl, ¿qué son los quantifiers? ¿O puede darme un ejemplo? A lot, few. A lot, few. Few, all. All. Muy bien, hasta ahí. Un ejemplo le dije, me dio como sí. Muy bien. Carlita, a ver, ya le dio una pista a Raúl. Sígame diciendo los demás quantifiers. Los que recuerda que vimos ayer. Fue así como de pasón. ¿No los recuerda? ¿Quién recuerda los quantifiers? Many. Son. Many. No one. No one. Muy bien. A few. A few. And that's it. That's it. Very good. Vaya, ahora preguntas más puntuales, más directas.
What is the opposite of no one? All. Tienen abierta la plataforma, ¿verdad? Yo lo veo que están. Luis está leyendo. No, Luis, me gusta molestarlo porque no sé por qué a las personas que son calladas, ¿verdad? Siempre los molestamos, pero. No, Luis, usted es un buen chico, un buen chico. Ya me va a regañar la esposa. Deja de molestar. Okay. Sí, ya la van a regañar. ¿Verdad? Sí, ya siento que me salen ahí con un cincho. Okay. What is the opposite of no one, Luis? Ya lo dijeron. Ya, ve que no estaba viendo la clase, estaba leyendo el periódico. Sí, estaba leyendo aquí. Inicio. Sí, es que se notaba que estaba leyendo. Vamos a ver. The opposite of no one is all. No one significa ninguno o nada, o nadie. Y el all es todo, es lo opuesto, ¿verdad? Uno es cero y el otro es mucho, todo, all. Ahora, what is the opposite of some? Son de algunos, ¿verdad? Ajá. Pero no es solo para usted, Luis. Este va para todos. ¿Cuál es el opposite of some? Many. Many. Muy bien, muy bien. Some son algunos. Y many son muchos, ¿verdad? No es lo mismo decir todos que muchos. Va en algún porcentaje, pero no, ¿verdad? No son todos, son muchos. Ahora, ¿cuál de ellos significa 0%? No me contesten los mismos. Ya vi, no Jenny. One. No one. Ah, tienen que ser todos rápidos. Ese significa 0%. Ah, teacher, entonces cuando yo diga no one, estoy diciendo 0%. No. O sea que en el rango, ¿verdad? Las categorías de qué tanto hay de porcentaje, el no one es nadie, o sea, un 0%, ¿verdad? ¿Cuál de esos quantifiers significa casi todos? Almost. Ese es casi. Casi todos. Nearly all? Yes, pero yo creo que solo Jenny ha estudiado ese tema. ¿Los demás? ¿Qué pasó, Raúl? Solo veo que se rasca. No, como dijo que los mismos ya no. Es que es un alumno, miren, aplicado él, ¿verdad? Claro, yo hago caso. Mire, el último día voy a dar medallas. Medalla para el extrovertido, medalla para el aplicado, medalla para los que no encienden cámaras, ¿verdad? Medalla para la más chiquita de la clase. Todos ya saben quiénes son, ¿verdad? Vaya, seguimos. Para la bailarina, para la cocinera, para... Me va a decir, Katherine, ¿y eso qué tiene que ver con inglés? Gaby Cortés. Gaby, ¿por qué se fue a cambiar el look? Mire, me gusta molestarlo, ¿verdad? Es que chicos, no están hablando mucho ahora. Vale, ahora, ¿cuál es lo opuesto? No, ¿cuál es el que significa poco? Pueden participar todos. No importa, Raúl. ¿Cuál significa poco? A little. Ese es... Sí, un poco. Y a few. Few es poco. Few. Y un poco, o sea, ese es un poquito más. Poco es un poquito, pero un poco es otro poquito, ¿ya? Imagínense, el inglés es tan complicado, ¿verdad? Sí. Imagínense que para él tiene que decirlo de una forma, las cosas, para ella de otra forma.
Vaya, última pregunta. Fácil. ¿Cuál de esos quantifiers significa demasiados? A lot of. Muy bien. Así tienen que responderme montón al mismo tiempo, ¿verdad? No solo una persona. Vale. Ok. Entonces, ya que estamos viendo un poquito de los quantifiers, quisiera que usando tres categorías me escriban una oración. Usted escoja ahí. Vamos a presentar pantalla, teacher, ¿y a dónde es que estamos? En la plataforma, teacher, yo no he llegado ahí, ya llegó y ya lo pasó y no se acuerda, ¿verdad? Pero estamos en esta parte, miren. Quantifiers, ¿ok? Son frases, palabras, no frases, palabras, que les ayudan a identificar cantidades, ¿ok? Quantifiers. Vaya. Escojan ahí tres de ellos, tres categorías. Y escríbanme en el chat. No, primero en su cuaderno para que les quede guardado los recuerdos de la Miss. Y háganle un dibujito. No, dibujito no. Se tiran toda la noche dibujando, ¿verdad? Como pueden. Los que pueden dibujar. Vaya, háganme tres oraciones usando tres diferentes. Quiero ver cómo lo aplica. El que no lo haga bien, el que se equivoque, va a ser penitencia. Sí, creen que es mentira. Sus compañeros le van a poner penitencia. Así lo bromeo, dice Raúl. Y los que tienen cámaras apagadas, más doble penitencia van a hacer. ¿Verdad, Katherine? A Katherine la vamos a poner a bailar. No, teacher. Te quiero ver, la Katherine. ¿Está tomando cafecito? Si está tomando cafecito, no. Comparta. No, teacher, es que estoy con el teléfono y estoy en la plataforma. Ah, y, vaya, solo estoy... así le acepto. Pero solo ella tiene permiso ahorita. Los demás que tienen cámara apagada, no. Pero está encendida. Quizás cuando me salgo se desconecta. Sí, es que los teléfonos así es. Cuando se va a otra parte, se apaga. Ok. Por eso le digo que tiene permiso. Ahí todo. Bye. Are you ready, Jenny? Yes. Excellent. Vamos a ver, si no lo aplico bien, le cae la penitencia. Ok. Okay, first, we ate some bread and butter. Butter. We ate some bread and butter. And ¿en español? Butter. Nosotros comemos mucho pan y mantequilla. ¿Mucho? ¿Some? ¿Pan? ¿Some? No es mucho. No, no, no. Ya se asustó, Jenny. Ajá. Some es algo. Algo. Pero lo usó bien, lo usó bien. Yeah, okay. Porque el some se utiliza para countable nouns. ¿Sí? Mm. Cuando los nombres son contables. Y la mantequilla, déjenme pensar, ¿dijo mantequilla o dijo panes? Bread and butter. Ah, sí. Espéreme. El bread no se puede contar. En El Salvador sí, pero en inglés no. Y la butter tampoco se puede contar. ¿Sí? Entonces, no, vaya, vamos a darle esta oportunidad a Jenny, espéreme, vaya, para que quede más claro, son, dijo al inicio, ¿qué dijo? We eat, we ate, ah, we ate, butter, some bread, no, butter and bread, ok, ah, no puede usar, no puede usar some, porque el some se usa para, permítame, countable nouns, no, pero en algunos casos son,
No, no se puede. No se puede usar. ¿Ok? Entonces, solo tiene que decir. Butter. We ate butter and bread. Bread. El some solo es para cosas que se puede contar. Algo. ¿Algo de qué? ¿Algo de leche? No, la leche no se puede contar. Algo de. ¿Qué se puede contar? Algo de algunas manzanas. Apples. Some apples. Orange. Some oranges. Mm-hmm. ¿Sí? Mm-hmm. Ok. Ok. Para que quede más clarito. Vaya. Número dos. Ok, the second one is that's a lot of money. That's a lot of money. Very good. Es muchísimo dinero. Ok, next is I have many friends. I have many friends. I have many friends. Very good. Entonces le va a caer una penitencia leve. Ok. Porque fue chiquita. Vamos a ver. Vamos a escoger. ¿Quién quiere que le ponga la penitencia? Ya. Con amor. Laurita Rivas. Laurita Rivas, hasta con cariño la trató, mire, Laurita Rivas. Vaya, Lauri. Ah, pero es que ya se conocen, bueno, ¿verdad? Así no se va. Ya se conocen. Ah, pues por eso la escogió, porque si no, no, ya la vamos a ver, le va a decir. No. La salida te espero, le va a decir. ¿Verdad que trabajan juntas? Me dijeron. Sí, 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 sí. Ok. Oh, sí, Laurita también es teacher, ¿verdad? Sí, sí. Laurita. Y de inglés, ¿verdad, Laurita? Ah, no, de español. Ah, ok, súper. What is this? Ah, you told me the school. Yes, it's a Christian school. Yeah. Okay. Sí. So that means that you prayed for the teacher yesterday. Yeah. Did you? Yeah. Sí, miss. Thank you. I'm better now. I got bad news, but they were not so bad. Thanks to God. Yes. Yes. Thank you if you pray for the teacher. Thank you so much. I felt the confidence to tell you. Yes, because I feel confident with this group. Okay? Okay. Okay. Now, Laurita. Después del comercial. Solo hice dos, teacher, ahorita. Porque no, espérese, Laurita, es que no he escuchado. No, Laurita, Jenny le está pidiendo, le está rogando que le ponga una penitencia. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡No! ¿Me habías escuchado? Es que yo... Es que solo así los puedo obligar a hacer relajo a ustedes, porque si no, todos están calladitos. Vaya, Jenny. La penitencia. Y Laura... Ajá, para Jenny, de Laura que para nos, Jenny. Que haga? Nos cante una canción, ella canta muy bonito. ¡Woo! ¡Oh, mi Laura! ¿Para qué la escogió? ¿Para qué la escogió? Sí, vaya, cántele al grupo. ¿Cuál quiere que cante ese, Laurita? Usted ya la ha escuchado, ¿cuál canta bonito? Todas, me imagino. Es que como son para los chicos, las canciones... Para los chicos. Sí, me imagino. No sé, la que escoja la que más le gusta. Ay, escoja. Wow. La de qué Twinkle, nerviosa. Twinkle, Little Star. Le puedo cantar y todo. En la clase. No, but I seen the... quiero ver tanta que me puedo que ninguna me acuerdo. Oh. Concéntrese. Así. Chum. Ah. Quiero ver, eso saben, la de Twinkle Twinkle, ok. Muy lenta, no va a dormir. Vale, cántela, okay, pero no. Oiga, cántela, yeah. Pero en forma de reggaetón. No, de cumbia, no puedo hacer el sonido de reggaetón. No, de eso no puedo. Okay, mira, y Raúl así, no, qué relajo en esta clase, qué barbaridad, dice Raúl. La que canté con los niños dice, one little, two little, three little Indian, four little, five little, six little Indian, seven little, eight little, nine little Indian, ten little Indian boys. Ay, qué bonita, quiero que sea la maestra de mi bebé. Sí, la maestra de mi bebé, creo que no le encanta. No sé, la siento muy seria. Ok, gracias Jenny, muy linda. Ok, bueno, ahora mire, Laura, allá nos vemos.
No, ¿verdad, Laurita? Le va a ir a dar un abrazo y un beso. No, no. Okay. Muy linda, ya. Sí, me gustó, muy bonita canción. Tengo que aprendérmelo, eso no me lo puedo. Es muy enredada, bla, bla, bla. Ok, vamos con Raúl. Gracias, Jenny. Vamos, Raúl. Ja, Raúl, ¿le va a tocar okay. a usted? Si se confunde. ¿Solo eran dos, va? Tres son. Ah. Ah, pues ya ponchado, porque no hizo una. Ya ponchado, ok. La primera es, nearly all my friends from high school are married now. In the second one, not many people study chemical engineering. ¿La tres? Nah, ahorita se la voy a inventar. No la hizo. ¿Quién quiere que le ponga penitencia? Y mire, y Jenny gozando, hasta se come las uñas, mire. Ajá, apúrese, Raúl, pida, a grito la penitencia. ¿Me puedo tomar un café de penitencia? No, pero que usted se la está poniendo solo y tiene que ponérsela a un compañero. Ajá. Bueno, que me pidan algo así. ¿Quién, pues? ¿Quién quiere? Que alguien decida. No, usted tiene que decidir. Quiero ver, es que ustedes tienen que aprender a conocerse, porque creo que... Ok, voy a hacer la tercera entonces, me la voy a inventar. ¡Qué tramposo, miren! All of my classmates tiene que afrontar consecuencias de la vida. No las afronta, se va debajo del agua. No se va debajo del agua, agarra el puente, mejor dicho. Ajá, Raúl. No afrontó su consecuencia. Pero ya dije las tres. Ya no había oportunidad. Siempre hay otra solución. No. Vaya. Katherine. Hola, teacher. ¿Ya lista? Dos tengo nada más. Pues le va a tocar, mire, pero va a decir no porque Raúl no lo hizo. Ya ve, es que no, es que mal no. Ejemplo, muy mal ejemplo. Gracias para Raúl. La teacher, dos dijo. Yo, no, Jenny hizo tres. No, pero usted dijo dos. No, y... así que le vamos a poner penitencia. Vamos a hacer algo. Que baile la Macarena. No, vamos a apostar, óigame bien. Como usted está afirmando que yo dije dos, le voy a poner de tarea que escuche el video mañana y vamos a ver todos cuántas había dicho la teacher. Y mire, ahí abajo del video escriban, la teacher dijo tres. Y ahí mañana le va a tocar su penitencia. Oye, Raúl, ¿usted cree que no lo estoy grabando? Lo malo es que va a tener que ir a la playlist para poder ver ese pedacito. Vale. Así que Katherine, ya me le dio el mal ejemplo. Katherine, deme sus dos oraciones. Okay, teacher. My mother bought some mangoes. My mother bought some mangoes. Very good. Number two. My husband's family has many cars. Okay, many cars. Very good. En serio, regáleme uno. Ni me acordaba que estaba casada, Katherine. La veo chiquita. ¡Ay! ¡Qué bien! Y se me oye la voz también de chiquita. Vale. Seguimos. Muy bien, Katherine. Prueba superada. ¿Quién quiere que siga, Katherine? Luis. Y vaya, Luis. Yo no fui. Vaya, Luis. There are many animals in the zoo. Correct. I drink some milk. I drink some milk. And es una frase, all hope is gone. Can you repeat? All hope is gone. Como esperanza, como toda esperanza se fue. All hope is gone. Correct, very good. No, si Luis puede bastante inglés, por eso es que
No, no. Puse silencio. Muy bien, Luis. Bien usadas las tres. ¿Seleccione a alguien más? Bueno. Una más. Solo una más. Y todos estaban afligidos que van a hacer penitencia. No, vamos a parar ya el juego. Solo una persona más. A Carla Ayala. Carlita, le tocó Carlita. ¿Cuántas hizo Carlita? Tú. ¿Y Luis por qué hizo tres? Cuénteme, Luis. ¿Por qué usted dijo así? Eso. Así que Raúl, después de Carlita, va su penitencia. Ya había intimidado a Luis por eso. Sí, Amalia, Raúl, ¿verdad? Ah, mire, seriecito y calladito, pero es el que... Tremendo. Vaya, vamos a ver. Carlita, deme sus dos oraciones. Some girls prefer the color pink. Repeat, please. Some girls prefer the color pink. Prefer. The color pink. Okay, very good. Number two. I have many homework. Las dos están bien. Super. Se asustó, ¿verdad? Creyó que iba a ser penitencia. Yes. Eso fue uno, teacher. Ya no me va a querer usted de verdad. Porque les pongo juegos feos. Ah, en el salón para peor. Vaya, knowledge check. Este knowledge check era sobre eso, ¿se acuerdan? Empezamos a hacerlo ayer, creo, no lo terminamos, sí, sí, ¿verdad? Sí lo terminamos, solo que no me aceptó el zombie. Mira, ahí está congelado todavía. Ay, desde ayer está así, el pobre zombie, se quedó trabado. Vaya, ok. Vaya, ya lo hicimos, espero que ustedes también. Luego aquí va... Reading exercise, que ya lo hicimos, ¿se acuerdan? Sobre la familia. Entonces, ahora vamos a pasarnos a la última parte. ¿Cuál es la última parte? 5.10. ¿Qué sería? ¿Qué es 5.10, chicos? No, no es esta parte, permítanme. Los controles se me traban. No es 5.10 y 5.11. Eso ya lo hicimos. Es el final test. Acá está, ¿eh? Y comienza con un listening. Los que no han empezado a hacerlo, ¿verdad? Pueden hacerlo ahorita. No, pero primero vamos a hacer un repaso. Vale. ¿De qué es el tema que está hablando acá? Dice listening. Instructions. Listen the conversation and... ¿And qué? Select the correct answer. Y si yo digo las preguntas. Catherine has brothers and sisters. Aquí está hablando de números. Usted va a seleccionar cuántos tiene. Nowadays, Mark is living. ¿A dónde vive? Sharon usually goes to the gym. ¿Qué días? Y some of the man's younger brothers and sisters are in school, have one child, are working abroad. Dependiendo de la información, usted completa. ¿Quién ya hizo esta parte? Mi teacher. Catherine y creo que Jenny, ¿verdad? Yes. Raúl, muy bien. Luis ya lo hizo también, ya me acordé. Carla, le falta, dijo, pero no sé si esta parte ya la hizo. Cintia. Gaby Cortés. ¿No? Mi teacher. Entonces vamos a hacerlo ahorita. Sí, ya me dijeron que no lo han hecho. Vale, ok. Escuchemos ahorita de qué se trata el listening. Pero primero usted tiene que saber las preguntas. Las lee para ir prestando atención de qué se trata. Vamos a ver si le puedo dar play. Hay que abrirlo aparte. Vamos a escucharlo todos juntos.
se me puso lento. Ay, 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 ay. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters, Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers, Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night, all my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around 2 or 3 hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Well, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Okay. That's it. Vamos a ver si recuerdan la información. Voy a preguntar uno por uno. En la number one, let me see. Gaby Cortez, what is the number one? Can you read the sentence and the answer? Okay. Catherine has three brothers. Oh. No. Seven brothers and sisters. Okay. Let's continue with number two. Let me see. Continue, Maritza. Okay, teacher. Sharon usually goes to gym. Ay, perdón, perdón. Number two. Uh-huh. Nowadays, Mark is living with a friend. Okay, let's continue. Thank you. Cynthia Maurice, number three. Cynthia. Se me durmió el pie, chicos. ¿Qué hacen cuando se le duermen los pies? Moverlos, teacher. No se siente feo, ¿verdad? Sí. Ponerlo en el piso. Sí, el ladito. En el piso, ok. Gracias. De lado. Cynthia Maurice. Se nos fue. Okay, Emily. 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 Okay, quiero ver. Laura. Pero es que Laura ya lo hizo, ¿verdad? Claro, sí. Pero, pero para que practique. Uh-huh. Pronunciación. Number three. Sharon usually goes to the gym 3 times a week. Okay. Thank you.
Sharon usually, Sharon usually goes, okay? Goes. Okay, number four and the last. ¿Y las chicas que tienen cámara apagada, qué pasa? Bueno, Luis. Ahí está Emily. ¿Emily? Pero Emily participó, ¿verdad? No. ¿De qué leo yo ese? Sí, Luis. Thank you, Luis. Some of the men's younger brothers and sisters are working abroad. No. Let me check. Ay. Solo eso está mal. Okay. Thank you. ¿Cuál era entonces esta? Are in school. In a school. Acuérdense, chicos, que la información era que estaban hablando de que tienen bebés. ¿Verdad? Entonces es, uy, ¿y qué pasa? Have one child? Tienes que quitar los otros, los dos de abajo, sí. Y solo dejar eso. Ajá, tenía seleccionado los tres. Sí. Okay. Ah, pues sí, era la primera. Ok, are in school. Thank you. Bye. Ahora vamos a la siguiente parte. Aquí esto ya está hecho, miren. Siguiente parte. Complete conversation. Completen la conversation. Ok, háganlo primero en su cuaderno o en su plataforma. Traten de completarla y luego vamos a compartir respuestas. Esto va a ser todo por hoy. ¿Ok? Háganlo primero ustedes. No le voy a dar la copia de todo. Si no, en el pre-intermediate 2, van a querer que la teacher les haga todo. Van a tener otra teacher. Complete these sentences with do, does, or would. Cualquiera de los tres. Do, does, or would. So that means that you are online, Jenny. What? You're working online. For this time. Okay. It's better. Well, for me, it's better. Sometimes it's because I can take care of my house and my baby. Yes. In my case. Yeah. But when I go away, when I leave out, I can relax. Yes, because it's good to feel some different environments. Yes. And yeah, to share with people is good. It's good. Yeah. For us, yes. But in my case, not. But it is different. But not have children. It's complicated exactly. Working in the line. But it is a design that different class in the subject is very difficult this it's because you say you need material. Yeah, right? Oh yeah, because it's for babies, the classes, right? Yeah. How old? No, it's baby have is K5. Yeah. It's parvularia, no, yeah. It's almost yes. No, but it's hard. For me it's hard. Yeah. You cannot help them a lot. If they are backwards, yeah. Yeah, it's very complicated. This working in the line, but my design is the platform in the design, the classroom, the different. They need to color. They need to play. They need to draw to do different activities in the books and. Yeah. And yes, a lot. Yes, exactly. the my baby's school has the option to be online or to go. Yes,
but I'd rather him to go because it's better. Yeah, exactly. But in the working is for this is the last week in the working in the line, but in the last day on the February is in the line in the vamos a tener las dos. Okay. But now you just online. Only online, yes. No, my baby school is different. They go there, some kids have the option to stay at home. And some kids to go. Mm. But for me, he needs to go. Yeah. It's necessary. Yeah. Well, I go to work, but when I'm here on Fridays, they have the class online on Fridays, just on Fridays. And I try to help him, but it's not the same. Even though I'm a teacher, but imagine the people that can't help them because they are not teachers. I know what to do, but some parents can't. That's exactly, difficult. But it's difficult. But in the older children in the house is that it stay for the grandfather in difficult. But this person the technology. The platform is different. Yes, yes, and, of course. But it use the language this, but no. Not understand the English for the classes. Exactly. But they don't understand anything. Yeah. And all the classes are in English? Yes, the old class. What is the name of the school? The No Pacto Christian School. Where is it located? It's No, but in San Salvador, but it's in the Parque Cuscatlán, por ahí más o menos, por ahí estamos. Fábrica My Mike. No. Al Canal 8. Parque. Oh, Canal 8, yes. Okay. I was looking for schools for my baby. I didn't know about that. But it's a good option because you teach them in English in the school where he goes. They have English and they have phonics. They have, but the classes are not in English; are in Spanish. But this in this school, but it's the nursery and high school. But the old subject is in English. Okay. So. In what program do you teach? A beca? A beca? Oh, a beca curriculum. Yeah. I didn't know. I have taught with a beca for many years, like 5 years. Really? I know a beca a lot. Yeah. I worked at Colegio El Camino. Yeah, okay. I worked 6 years there. But finally I stopped working there because my baby came. That's why I stopped. Yes. Yeah. Yeah, see. It's beautiful, this program, this ABECA curriculum. A lot. But not all the schools covers the entire program. Yeah. I have worked at ECHO too. Exactly. Oasis. Yeah. Oasis has the program. I worked there for 2 years. And I taught the level 4. But with a beca, that was the entire subjects: science, math, history. All the subjects. But in El Camino, no, they just cover. They don't have math and history, and science. Okay. They don't have science is in Spanish. Yeah, but this in Spanish is for the in the high school and. In the middle school, this a different subject in Spanish, but it's working in the two program, Spanish and English. Yes, some schools get the program differently. Yes. Yeah. Okay. I didn't know about Nuevo Pacto. Nuevo Pacto is the name. Yeah. I would like to, because you look different as teacher. Well, I hope not.
not to be mistaken in that school where he is now. Yes. Okay. Yeah. Well, are you ready, guys? I'm giving you time to complete this. Are you ready, Carla? Yes. Solo dos me faltan. Ah, que tengo problema. Okay, but Carla, what do you have in number one? The number one. Woo. Read the entire sentence, please. Would you like to see a movie tonight? Continue. Sure. What time does it start? Sure. What time does it start? Okay. What time does it start? With energy, Carla. Okay. So the first is would. ¿Todos lo tienen así? Would. Yes. Very good. Number two. Raul, what is number two? Okay, do you like horror movies? No, not really. Okay, do you like, right? It's different, yes? Do you? The first, would you like, do you like, what is the difference? ¿Quién me puede explicar esa diferencia? Would you like y do you like? El primero con would era como en el futuro, una sugerencia. Y el do you like es una pregunta de algo, o sea, la respuesta va a ser algo verídico. Ok, very good, correct. It's okay. Now, number three. Thank you, Raúl. Maritza, can you read the number three? Okay. Question and answer. Okay. What kind of music does your friend Ricardo like? Rock and classical, I think. Rock and classical, I think. Okay. Is it does or do? Does. Why? Okay, quiero ver. Son... Ya lo puse en duda. Sí. A ver, chicos, ¿quién vota por does? Me. Ah, es das. Sí, es das. Muy bien. No tiene que dudar. It's their person. Está bien. Sí, lo tenía bien. Right? Solo quería ver si dudaba. Ok. ¿Por qué? Porque habla del friend Ricardo. Das. Third person. Es third person. Muy bien. Parte 2. Continue, Catherine. Ok, teacher. Sería. How is your sister? How is your sister? Your. Is how is your sister? How is your sister? Is she studying these days? These days. Is, ¿verdad? Is she? Is she? Ajá. Is she studying? Studying. Igual que el your es una I y la O. Your. No se dice your. No, es your. Your. La Y en inglés es I. You. Your. Etcétera, pero no es yo, como en español, ¿verdad? Okay. Yo, decimos. Yelo. Pero es yo, pero en inglés no, es you, yo, yo. Your. Okay. How is your sister? How is your sister? Okay, Catherine. Okay, thank you. Vamos. ¿Quién quiere participar? Yo veo bien poquitos ahora. Vamos a ver. Cynthia Maurice. ¿Está por ahí Cynthia Maurice?
¿Ya vino el recreo, Cintia Mauris? ¿Todavía no ha venido? Miss. Hola. Este, yo en ese es que tuve problema porque yo en la respuesta puse is she studying, pero igual me sale mala. Is she puso acá. Is she studying these days? Usted colocó is she studying. Sí. ¿Ah? Acá. Sí. ¿Así? No, así es. Sí. Uy, ¿qué se hizo? Desapareció. El starting estaba mal escrito. Ay, sí, sí, sí. Sorry. Ahí está. ¿Cuál es el problema que tiene, Carla? Es que yo sí lo he puesto, pero no sé. Ah, ya. Sí, también había puesto mal la palabra. Ahorita la voy a olvidar. Sí, Y griego. Vaya. Y la siguiente, gracias. ¿Por dónde íbamos? Vaya. B. No, she isn't. She. ¿Cómo va acá? Is working. She is working as a cashier at a grocery store. Si ustedes se fijan, se está usando uno de los temas, bueno, el tema que vimos ayer, ¿verdad? Está bien, bien fresco este tema, ¿sí? Como el quesito fresco. Ya les voy a dar hambre. Como el quesito fresco es este tema. Así que, ¿ve? Facilito. Is she, si es pregunta. She is studying, si es oración, ¿verdad? Y aquí sería, no, she isn't. She is working as a cashier at a grocery store. Y de ahí la dos, ayúdenme. Is, continue. Is that David over there? ¿Qué dice la pregunta? Who is he waiting for? Who? Is he waiting for? Very good. Who is he waiting for? Okay. Who is he waiting for? ¿Por quién está esperando él? Is that David over there? Ese es David. ¿A quién está esperando? ¿O por quién espera? Letter B. What's the answer? His girlfriend. What's the meaning of his girlfriend, Carla? Es novio. Su novia. Si no dijera boyfriend. Okay. Y es la teacher. ¿Cómo? Y es la teacher a la que está esperando. ¿Quién? David. Sí. Ok, ahí lo vamos a dejar plantado entonces. Porque yo estoy dando clase. Estoy dando clase ahorita. Le vamos a mandar un correo. Okay. His girlfriend, Maggie. Ah, his girlfriend. Ah, por eso que está diciendo. No había entendido. Ahí está, ve. Pero yo no me llamo Maggie. ¿Cómo me llamo? Les apuesto que no saben mi nombre. Y ya estamos por terminar la clase. Ah, ¿verdad? Gómez. Very good, very good. Si no, ya les iba a poner a bailar a todos. Ok. Maggie, she, ¿qué dice? Is teaching, va a decir. No, ¿verdad? She is. Is coming. Coming. Va en el bus ahorita la teacher. She's coming in the bus. Ahí voy en el bus. Así agarrada, ¿eh? Por eso es que después en la ya se fijaron en las playlists, salgo así con movimiento yo. ¿Quién ya abrió las playlists y vio qué chistoso salgo ahí en las playlists? Es que siempre sale alguien en la entrada, ¿verdad? Así como en las primeras playlists. Bueno, ahí salgo yo. Ah, ya no vino, ¿verdad? La chica Ana Yancy. Que tuvo un problema, Nayansi, ya no pudo, pero no problema de aquí, sino que familiar. Lástima que no pudo seguir a Nayansi. Bueno,
se me había olvidado, ahorita me acabo de acordar. Es que ella aparece en casi todos los playlists en la entrada, porque ella siempre en la primera, ¿verdad? O Jenny le quitó el lugar. Pero siempre estaban allá así, así en la portada. Ella es la teacher. Vean las playlists y ya van a saber de qué les estoy hablando. Y en otra está Raúl, pero así está ese Raúl. Van a decir, ah, ese es un teacher. En la segunda solo yo aparezco en toda la miniatura. Van a decir, ese teacher usa gorras en la clase, van a decir. Porque se ve como un teacher. Vaya, chicos, vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? ¿Completó eso, Carla? Yes, miss. Vaya, para mañana, mire, tarea, Carla. No tiene que ir esperando a la teacher. Mire, eso ya tiene que estar para mañana. Y mañana vamos a hacer un repaso. ¿Verdad? Vaya, terminó la clase. Penúltima clase. Mañana es la última. Y bueno, desde ya les voy a avisar. Miren, en la última clase, vénganse todos elegantes, guapos, más de lo que ya son. Les voy a tomar una foto, ¿verdad? De recuerdo. Y se la voy a mandar, ¿verdad? Ahí al grupo. Ok. Ok, mañana es la última, entonces. No, mañana es penúltima. Ah, ok. La última es el jueves. No vaya a venir mañana bien Catrín, no, el jueves. Ok, Raúl. Ya me lo imagino, okay. Mañana está de corbatín ahí el. Sí, sí. Y todos, no, se equivocó, ¿verdad? La fiesta es mañana. ¿Ok? Así que para el jueves. Alisten ya los trajes de gala. Oye, a Jenny la quiero ver despampanante. Con un vestido rojo. Van a ir a la gala, a la alfombra roja. Bye, chicos. See you tomorrow. A la penúltima clase. Okay. Bye, bye. Buenas noches. Bye. Bye. Adiós. Bye. Bendiciones. Bye. Thank you. Bye. Descansen.